Mac, una sola pregunta. Alex y yo éramos dos, ¿no? Afirmo. Chaval, vente agua los dos y miramos la radio, a ver qué tal va. Alto claro de uno. Andrés, no te estoy recibiendo, ¿eh? Nos cambiamos de canal, tienes algún problema, ¿eh? Oye, macho, espérate, que va a volver si me enciende bien el intercom.
Flash 3 a Flash 1, ¿nos escuchas por la interna 118? La antena nuestra es 119, es el canal 2 de la radio 2. Recibido. ¿Me escuchas, Mac? Vale, soy gilipollas. Al salir del servidor tenía que volver a conectar el SRS. Interrogo, ¿está en frecuencia? Dame vuestro numeral. Cada dos en cada uno. Tres, ¿está en frecuencia? ¿Me escuchas ahora? Cinco de cinco.
Vale, ahora lo estoy dejando abierto. ¿Se te corta o me escuchas bien? Matizadísimo. Vale, voy a poner las luces de formación. Aquí están. Vale, perfecto. Tú me vas guiando. Tengo las luces de posición de ala cola en flash. Luego tengo las de formación a mitad de brillo y ya está. 3 de 1. Vale, Mac, voy a poner el TACAN en 74 para guiarme para despegar y saber cuándo interceptar el arco, ¿vale? Vale, pues me quito el modo de TID, me pongo para ver yo aquí y me pongo en modo TACAN. Vale, perfecto. En takeoff. Vale, ve. Vale, rotura de media izquierda, vale, perfecto. Catapulta 4, ¿verdad? Sí, tengo el mío de muñeca en la vida real, ¿te sirve? 3 de 1, me recibe. Que sepas que voy a subir a este bullying, ¿eh? Ah, mira, sí, según el reloj son las 6 y cuarto de la mañana. Bueno, digamos que en vez de ir con demora te están dando. Va a salir. Vale, si se está colocando ya el último F-18 en la plataforma. Ah, se te escucha también de puta madre, ¿eh? Luego de camino podemos cantar reggaetón, si eso. Me acabo de lanzar uno. Acabo de darme un golpe a algo. Interrogo para todos los vuelos. Aquí uno. ¿Listo? Dame el número, por favor. Dos, listo. Tres, listo. Cuatro, listo. Recibido, nos movemos a catapultas. El orden es el siguiente. Uno a catapulta uno, dos a catapulta tres, tres a catapulta dos y cuatro a catapulta cuatro. Dos. Uno en inicio rodaje. Cuatro. Para información de tráfico, trueno moviéndose a posición en catapulta. Vale, perfecto. Dale, hasta que no se mueva ese F-18. O me voy colocando ya. Lo que tú digas, Mac. Mac, ¿me escuchas?
Vale, pues que se lo haga el F-18, que está bueno, es quemado. ¿Caso 3 para la salida? En afirmativa, salida caso 3. ¿Lo tenéis todo vale, claro? Vale, está. Vamos al parking. Interrogo BRC del carrier. Desconozco el problema de la consulta. Arreglado. ¿Cómo que on? 4 de 1, interrogo. ¿Tiene el BRC del carrier? 2 rondo. Vete rodando la catapulta. Vete poniéndote detrás del deflector, más o menos. 4 de 1. Aquí 4. Interrogo si tienen el BRC del carrier. 304. 304 recibido. Vale, déjale un poquito de espacio a dos, ¿vale? Al final me ha salido bien comprar el supercarrier, ¿eh? Ah, no, vaya fuera de error que te has marcado. ¿Has comprado un portaaviones nuclear, tío? ¿Has ahorrado mucho tiempo? ¿Qué? Aquí no todo el mundo cobramos lo que cobras tú, cabrón. A mí me dolió comprarme un barco, tío. Sí, tío, es que el mantenimiento es muy caro. Uno, listo. Las fiestas que te puedes montar en cubierta son la hostia, pero luego demás no compensan. Pero cabrón, tú que puedes volar hasta una lavadora, pues el barco igual lo vuelas y todo, pero yo no. No sé si le he dejado suficiente espacio. No sé si se nos va a poner en la catapulta. No, creo que va a corregir, pero va a tener que hacer otra maniobra de corrección. Sí, yo puedo dejarle un pelín más de espacio, pero voy a dejarle más espacio porque se va a enganchar en la 4. Tío, nos está reventando ahora con el... con la estela. No, pues se ha enganchado en la 4, ¿eh? Vale, pues tú respetar esa catapulta, ¿vale? No tenías que hacer el enganche igualmente. Vale, perfecto. Pues voy a ir abriendo las alas. Tienes espacio. Abrimos las alas... Las bajamos, cerramos, reseteamos y las ponemos en auto. Acuérdate, deberían abrirse. Sí, abiertas, los spoilers fuera. Quita el anti-skid, acuérdate, ¿vale? Ya está, fuera. Ahí está, quitado, vale. Recuerda ponerte en modo bomb cuando salgamos la aproximación para bombardear. Cuando estés cómodo, nivelado, pon las alas en modo bombín, ¿eh? ¿Al bombardear o al despegar? A bombardear, cabrón. Vale, sí, que además estoy haciendo prácticas con el tutorial de DCS. ¿Qué es eso de DCS, tío? ¿Algo que jugáis no sé. En la base? Te voy a dar un golpe, es que porque no te puedo eyectar, que si no... Ah, sí que puedo. 3 de 1, interrogo, ¿algún problema? Bueno, la 3, estamos aquí intentando que la tripulación nos haga caso. 2 litros. Vale, interrogo. ¿Han solicitado el lanzamiento? Afirmo. Mira, como que voy a ir quitando ya las luces rojas y lo voy a poner verde. Si vale, me deja. Si parece, salimos, podemos salir 1 y 2 y dejamos la catapulta libre y así la ocupa 3. Copio y mantemos el espero. No más te la tope. Recibido. 2 de 1. Adelante. Interrogo, ¿listo? Ah, listo, se afirmó. Vale, salimos en paralelo, caliente, y te cuento de 3 a 1 para el salute, ¿entendido? Caliente, 3, 2,
1, salud. Bombas configuradas, ¿vale? Ya las tengo preparadas. Oh, de puta madre. Te has ahorrado trabajo para luego, si me gusta. Me gusta el tembleque. A mierda, tienes la mano puesta, cabrón. Venga, procede. Mantenga salida, le llamo, tenemos un problema con catapulta. Correo. Prueba a encender y apagar luces, a ver si con eso lo soluciona el Lufra. ¿El qué dice, J? Apaga y enciende luces, a ver si se soluciona. A ver si te suelta. Apagando y encendiendo luces, sí, correcto. Sí, ya te ha soltado, ya. Vale, le hacemos una reverencia al tío para darle las gracias. Esto se merece una sanción, la tripulación de esto, apunto en el informe. ¿Qué ha hecho? ¿Se nos ha dado un golpe con el ala? Uno en el aire. Le damos ojo, a la U. Ojo al agua. Vale, acuérdate de trimar un poquito. No sabe. Sí, 2 grados hacia arriba. 2 ascendiendo a 1500 pies. Anda, ya estoy trimando 2 grados para arriba, qué bien. Recibido, mantenga salida y cuando termine la salida, que es 3, pase a rejoin. Nosotros estamos en salida. Vale, 2 grados para arriba, vale. Todo listo. Alas extendidas, bajamos flaps a despegue. ¿Qué me está diciendo el hombre este con las manos? ¿Que acelere un poco o qué? Afirmo, tienes que acercarte un poquito más. Creo que haya enganchado, he oído un clac. Más, todavía más. Sí. Métele un arreón. Ahí está. Perfecto. Gracias, majo. ¿Continuamos con plan de vuelo o orbitamos? Coordínate con el elemento 3 para el despegue, ¿vale? Continuamos con plan de vuelo, pero realice, cuando haya terminado la salida, realice órbita izquierda e incorpórese a vale. La forma circular. Me dice que cuando queramos le damos chicha. Claro, coordínate. Salud, 3, 2, 1, salute. Dale, calor. Inicio la órbita. Interroga altitud de 3, de 2, perdón. 100.000 pies. Dale chicha y saluda cuando tengas la chicha puesta, ¿vale? Recibe, procedemos a emitir. Saludando. Y arriba. Sube tren. Ey, sube. Avísame con vuelo en el aire. Y abrimos arco a izquierdas. Pliega flaps ya y tren arriba. Tren arriba ya está puesto. Y los flaps, súbelos ya, ¿eh? Arriba. Cuatro en el aire. 300 nudos. Para toda la malla, vuelo trueno en el aire. Procedemos según el plan de vuelo. Vale, veo a tres. Cuidado, se está metiendo mal. Está haciendo mal el case one. Vale, todo lo vemos aquí. Ya está, me he abierto a la izquierda y he vuelto al BRC. Vale, apago el radar. Si se me pira la pinza, ya sabes que lo llevamos apagado. Vale, perfecto. Joder, menudo despegue más malo, casi tocamos el agua, ¿eh? Vale, vuelo, tras la salida, procedemos hacia Waypoint 1 en ascenso Ángeles 20 y la velocidad o las paso un momento de velocidad de rejoin. Cuatro. Ángeles 20, ya sabes. Cuanto puedas vale. Estar cómodo. Espera, estamos a 7. ¿Qué rumbo intercepto? ¿El arco? ¿Hacerlo a 10 millas? No hagas arco porque no han hecho case 1 atrás, ¿vale? Entonces intenta hacer rejoin ya hacia waypoint 1. Pasa a modo de navegación. Vale, tengo un cruise, destination. Ay, no sé dónde me queda esto.
Vale, parece que es rumbo derecha, ¿eh? La flecha invertida. ¿Qué es ese sonido? La postcombustión, la llevas al límite. Ah, estaba entrando y saliendo, ¿o qué? Afirmo. Vale, veo ya varios 31 en el RWR. Vale, acabo de cambiar a Talinka a Lee Wax, ¿vale? Perfecto. Y si no me equivoco, deberíamos estar ya alineados hacia Waypoint 1. Sí, mírate en tu pantallita, tienes un caret invertido también para saber si estás alineado, ¿vale? Se te juntan dos flechitas mirándose hacia sí mismas, ¿las ves? No, veo una especie de flecha invertida encima y un rombo, y un 6 debajo. Pasamos a Data Link del AWACS en 2.1.4. Vale, veo un vuelo a nuestra izquierda, abajo, Mac. Uno, interrogo altitud. Vale, mantén, a ver. En ascenso, Ángeles 20, estabilizaremos Ángeles 20, rumbo Waypoint 1. ¿De uno con este de la izquierda? ¿Altitud actual? Sí, hace un reconocimiento visual, a ver. Vale, me voy a acercar a él, ¿vale? Alcanzando Ángeles 11. Vale, sí, creo que es el UFRA. Sí. Para confirmar, distancia Waypoint 1. Distancia actual de 1.104 millas. Son esos, sí, confirmo. Colócate en la derecha por ahora con apertura para dejar el elemento 3 a tu izquierda, ¿vale? Perfecto. 1 de 4, interrogo formación. Formación en fingertip. Van a 2 por hora, tío. Reduce. 4 en rejoin, puede verificar, líder. Mira, aquí está 3. Buah, 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 pero van a 2 por hora, vamos. Bien, acaban de pasar la F-14, entiendo que son vosotros. 4 identificado como aeronave que ha pasado. 3 por aquí. De flash para el vuelo, estamos establecidos a 15 millas al sur de... Vale, tenemos un F-14 justo detrás a nuestra 6, voy a abrirme a la derecha. Camino 100 millas fuera de Waypoint. Sí, tú ábrete mucho a la derecha, ¿vale? Porque tienes que dejar sitio para todos. 1 de 4, la velocidad es compleja para hacer rejoin. No sé si puede incrementar. Les esperamos en esta posición hasta que... Aquí no me mantenga. Que vienen a tienda a ustedes. Recibido, mantenga. Lo tenemos justo, Mac, a nuestras 5. Perdón, a nuestras 7. Alto. Visto. Sabes que casi nos vamos al agua, ¿no? Sí, sí, hemos estado creo que han sido unos 20 pies. Sí, he visto una pequeña aleta de delfín y todo. Yo he saludado a Skipper, tío. Hacía mucho tiempo que no lo veía. Vale, en pantalla tenemos a los F-18 justo en la posición esperada, Ángeles 30 prox, ¿vale? Los simbolitos que tienes en la cruz, la cruceta es el IP, ¿vale? Y el rombo con cruceta es el surface target, ¿vale? Es nuestro punto de ataque, ¿de acuerdo? Los otros puntos... Perfecto. 1, terraza, 2, pasillo, 3, patio. Vale. Necesito que uno me aumente la velocidad o voy a entrar en pérdida. 1 de 4, necesitaríamos que aumentaran ligeramente la velocidad para establecer un rejoin suave. He recibido de 1, estamos teniendo problemas con la aeronave, estamos trabajando en ello. Ten cuidado, tienes tráfico a tu derecha, sigue abriéndote a la derecha, que creo que están corrigiendo ellos al interior, ¿vale? No los veo. Vale, veo 2 tráficos delante. Vale, no veo. Uno lejano y uno más cerca.
Tres flash para Trueno, confirmamos la destrucción de Nelly Warning. Recibido, gracias. Va a apagar las luces de cabina. Actualmente dos se encuentran en vanguardia con baja velocidad para arriba. Informo, nosotros según este instrumental vamos a Mach 08. No entiendo el problema que tenéis. Según nuestro instrumental vamos a Mach 0.55. Ese combustible. Están acelerando ahora. Ese combustible. Aquí uno, interrogo. ¿Podéis confirmar que vamos a Mach 08 o estamos teniendo problemas de instrumentación? Se me alejan, Tengo que darles caña a la poscombustión. Venga. Muy poquito, un pelín de nada. 4 no puede confirmar, pérdida visual con el líder. No, los tenemos delante. Ahora sí que han acelerado los cabrones. Vale, están en más 08, gana todo lo que puedas, pero cuidado el combustible, ¿eh? Estoy con una puntillica de gas, estoy en poscombustión por los pelos. Ahora sí que podrían bajarme a Mach 07, eso estaría de puta madre. Vale, a la vista la costa, ¿no? Por lo que veo. Las nubes no nos molestan. Y es que a 20 están muy por encima de las nubes y van muy rápido ahora mismo. Mach 075 actual, nuestro. Eso es, 08. Corto poscombustión. Vale, te echo un poquito de zoom para que tengas también conciencia de ellos, ¿vale? El elemento 2 está en formación. Vale, 7 millas las tenemos. Decrementando. Oye, ¿cómo se cambiaba el HUD de color? Que no me acuerdo. Con los pulsadores. Tienes un pulsador y luego en la pantalla del medio también le das y cambia el color. Sí, la pantalla es pulsando, pero el HUD. Tienes como una anillita a la derecha, como un tirador, ¿sabes? Ah, vale, el filter. Aquí uno para todo el vuelo. Ahí está. Seguís teniendo problemas para hacer rejoin. Estamos en este momento en Mach 09. Sí, que bajen un poco, negativo, que están dando mucha caña. Negativo de 4, los tenemos a 6 millas delante y decrementando 0,1 milla cada 5 segundos. Recibido, vuelo líder reduce Mach a 0,8, repito. Rejoin en Mach 0,8, Ángeles 20. De los interrogo, ¿tienen a un componente a su derecha? Es afirma a nuestros tres. Copiado, hacemos rejoin. Vale, pues tócate los cojones. Van a formar escalón. Los veo derecho. En el radar. Van a vale, formar escalón. Los veo en el radar. Perfecto. Así bajando a 20.000 pies los veo, porque ahora no los veo, ¿eh? De 1.200 pies, sigo sin verlos, según el radar los tengo a la izquierda. Bueno, hay un avión que me he pasado de largo, que no sé ni dónde está. Tenemos atrás a vuelo de Jota y Zabal, si no me equivoco, ¿eh? Y adelante acabo de perder contacto con uno de ellos. Delante deberíamos tener a uno, pero estamos ya a 20.000 pies, 20.300. Le acaba de aparecer en pantalla Data Link. Los tienes. Están delante, vale. Sí, te digo las millas, ¿vale? 5,3. Vale, acaba de aparecerme. Tenemos a alguien detrás, debe ser Zabal. Vale, tienes mapeado los flares. Bueno, en principio. Bueno, aquí uno. E informo. Sí, pero los tengo puestos en off. LCM los tengo en off. Repito, hasta patio mantenemos silencio radar. Y a partir de patio estamos autorizados a encender radar e intentar ver qué tal está el aire. Y de ahí ya podremos avanzar. ¿Cómo está bueno? ¿Interrogo el estado de función? Flap de Trueno, nos encontramos en este momento a 47 millas fuera de Waypoint 1 de terraza. Vale, cuatro recibidas. ¿Quieres más que ponga hasta patio? ¿Quieres que te ponga las ECMs en override o las dejo en off y las llevas tú? Confirmación de 2 y 3. Las llevo yo.
Confirmado radar después de patio. Dos en relleno. Visual. Estoy a 20.000 y no los veo, ¿eh? Ellos están a casi 21, ¿eh? Vale, estarán encima. Te he hecho una mano con el bullseye. Viene el data link. 31 pueden ser a la izquierda. No, no, tienen semicírculo, son los F-18, tú. Vale, casi a 21. Ahí están estelando los. Ahí está Flash, estelando. Los veo. Date prisa que tenemos que estar en trail en breve, ¿eh? Sí, pues voy a darle visual, caña a los motores. Visual, a la 1. Los tienes en visual a la 1. ¿Los ves? En el pico ese que está al fondo. Ah, sí. Perfecto. Dale caña, dale caña. Aquí 4 informo para todo el vuelo. Incrementamos velocidad dado que vamos a estar en pies secos en breve para Rejoin. Conforme de 1. Cuando estamos en pies secos, notifico. Cuatro informa pies secos. Recibe de uno. Llame cuando tenga visual de vuelo 1 y 2. ¿Los tienes? Sí. En visual, aún estamos a distancia de unas 3 millas. Recibido. Una pregunta más, off-roll. ¿Estás tú de command center, o sea, de comandante de la misión? Afirmo. ¿Por aquí o por general? Estoy en las dos radios metido. No, pero que si quieres que te contacte por aquí o por general. Por general. Desplázala luego, informen cuando tu indicativo. Entérate, por favor. Pegaso. Recibido de trueno, le llamamos en 20 millas. Pegaso de trueno. Adelante, trueno, aquí Pegaso. Solicitamos autorización para soltar tanques de combustible entre terraza y pasillo en zona segura para ganar agilidad en el valle. Autorizado, autorizado, siempre evitando población civil. Conforme de trueno, gracias. Vale, ya había oído la autorización de Pegaso. Entre Waypoint 1, Waypoint 2, terraza, pasillo. Tenemos autorización para soltar los tanques para tener mejor agilidad. Dos. Interrogo. Tenemos 94 aparatos, no es 31. Listo, no hay problema, estamos en zona segura. De 2 para 1, interrogo. ¿Puede decirme en qué pilones están las bombas situadas? Ya que nuestro pierno no nos da información. Afirma 3 y 6. Copiado. Vale, vuelo, copia. Información de cómo se va a proceder la acción. Nos encontramos a 13 millas, en aproximadamente 5 millas nos tiramos abajo y comenzamos la ruta. Vamos a mantener Mach 08 en principio, la ruta, pasaremos a formación de trail, intentamos mantener un minuto, entre medio minuto o un minuto entre vuelo, ¿bien? Volamos lo más bajo posible cubriéndonos con el valle, ¿oído? ¿Tres? Interrogo repetición de velocidad. Mantendremos Mach 08, vamos a intentar pasar no a... Vamos a ir en potencia militar para no agotar el combustible. Recibido conforme de 4-3, solicito adelante al elemento 4 que tiene delante para formación de trail. Te adelantan por la derecha, ¿vale, Andrés? Vale, lo veo, está pegadico. Vale, vuelo. Uno comienza el descenso a la tierra. Uno descendiendo. Fencing. Fencing, fuera luces. Cuatro fencing. Ahí lo tienes rebasándote.
Esa es tu única referencia Perfecto. visual. Tu Pasamos única 35 referencia visual es metros, el lado partido ahora, ¿eh? Decidido. No Lo lo acabo de pierdas, Andrés. perder. No lo pierdas, abajo. No. Tírate abajo ya, Andrés. No incrementes velocidad. Avisen, por favor, en pasillo. Recibido, notificaremos pasillo. Reduce, reduce velocidad. Ponte en idle hasta que tengas visual. Dos terraza. No, dos terraza. Cuatro terraza. Nos hemos perdido, Andrés. No tengo ni idea de dónde Tírate abajo, están. Tírate abajo. Tenemos que Ah, lo veo. Tírate abajo, tenemos que estar abajo ya. Uno entrando en el valle. Tenemos buen sitio, chico. Venga. Está aquí a mi izquierda. Bien, bien, bien. ¿Todo solicito permiso para eyectar tanques? Siempre en posición segura, sin que haya bajas civiles y esté despejado, autorizado. Copiado. Vale, me prevengo para lanzar los tanques, avísame cuando sobrevolamos un punto claro. Perfecto. No veo nada entre la niebla y el HUD, es increíble. ¿Lanzo combustible? Aún no. Ahora. Lanzando combustible. ¿No tienes el máster activado, cabrón? Jue, jue. Ya está. Calienta todo, ¿eh? Ya está calentado. Ahí está, fuera. Acuérdate que es match 08 lo que tendríamos que tener, ¿vale? Pasa aire-tierra. Sí, va a acelerar. Pasando aire-tierra. Uno de cuatro puede confirmar el selector de armamento MK82 Hotel. Afirmativo, Marco 82 Hotel. Vale, yo estoy a falta de seleccionarte los pilones. Pásate a modo aire-tierra en el HUD, ¿vale? Para que te ponga ordenance. Aire-tierra. Trono 1, pasillo. Chicos, entramos. Trono 2, pasillo. Hacia el norte de Weapon 1, estando al oeste. Necesito un perfil más bajo, Andrés. La estás transmitiendo por general. Ahora te lo bajo un segundo. Es que no veo una mierda, tío. Cuatro pasillos. Tres pasillos. Vale, creo que vamos en un speed ya más o menos un poquito más bajo, pero bueno. Tu referencia es ese, ¿vale? Sí, tenemos delante un F-18, o sea, un F-14. Sí, sí, ¿lo ves? Tú vas bien. Sí, mantente perfil bajo porque ellos están yendo todo bueno. Vuelo 2, nos situamos en salida debido a problemas técnicos. Que se ve fatal. Estoy cerrando un poco para mantener la distancia, ¿vale? Vale, mientras no pierdas visualmente, ganar distancia, tenemos en patio, podemos ganar más distancia, o sea, pégate más a él si quieres. Sí. Veo a los tres delante, además. Cuatro millas para Waypoint 3. Más perfil bajo. Cuatro a un patio. Estamos muy pegados al vuelo de delante. Los voy a sobrepasar, de hecho. Van muy despacio. 3 de 4 les rebasamos, no están en on speed. Listo, que aceleren mucho más y
vayan más bajo. 3 de 4, solicitamos que aumente su velocidad para poder estar en trail. Correo atrás. Ahí está. Trueno 1, vecino, pasamos a surface target. Vale, sabes orientarte a 038, ¿no? Del puente, desde el waypoint que te dé surface target, ¿verdad? Más o menos podemos lograrlo. Vale, ponte un speed cuando puedas. Tenemos combustible de sobra, para hacerlo, ¿vale? Lo que no nos va a dar tiempo es hacer engage de aire a aire, ¿vale? Da igual. Estamos, solo tenemos mi 31 a la izquierda y la conciencia situacional están lejos, esos 31 de la izquierda, ¿vale? Uh-huh. Te he puesto 7 millas fuera, 4 o 7 millas fuera de surface target. Reduce para que decanten el impacto positivo. Bombo fuera 1, va saliendo. Trae impacto negativo. Vale, veo aquí a 3. Un impacto negativo. Este es 1 saliendo. El puente, impacto negativo, solo podemos hacerlo tú y yo, Estos han salido también. Informo, el puente una está milla. entre unos árboles. Nada, estás pasado. Oye, no lo veo. Estás pasado. Permiso para intentar volver a atacar. Negativo, no volvemos, son las instrucciones. Volver. Pegaso, a la espera de espacio aéreo protegido por flash para repetición de pasada de trueno. Vale, nos dan autorización para repetir pasada. Está adelante, aquí. Chicos, ¿quién me queda un momento? Dique 4 tenemos y el puente en visual. 3 adelante. 4 con armamento. 4 con armamento disponible. Ya sé dónde está el puente. Flash de Pegaso. Autorizado. Solicita información sobre el espacio aéreo, sobre el área de operaciones. En principio no vemos nada a 80 millas alrededor del área de operaciones, pero tenemos NACE de 1031 hacia el noroeste. Vale, autorizado para repetir pasada, ¿vale? Vale, perfecto. Ya le he visto el objetivo donde está, es más o menos seguir esta carretera. Y más o menos he pillado. He pillado también la referencia de la estación, ¿vale? Una copa fuera. ¿Le queda armamento? No hemos realizado la primera pasada, ya que estuvimos con problemas técnicos. Bien, adelante, coordine con 3 y 4 que están en la zona. Dale el tiempo para entrada a su surface target. 3 fuera sin arma. Interrogo 3, permiso para entrar. 4, unos 30 segundos. ¿Vecino? Negativo, 4 o 30 segundos para el lanzamiento de bombas. Copiado. Tienes que corregir rumbo izquierda, Tienes que corregir rumbo izquierda. Un poquito, creo. Sí. El puente está aquí enfrente. ¿Cómo mantiene en patio? Tengo que ir a la derecha y a la izquierda. ¿Cómo mantiene? ¿Tienes las vías localizadas? Si no me equivoco, está aquí el puente. Lo tengo, el puente, tengo el puente. Afirmativo. No me aparece el pickle, ¿Ahora? Es este el puente. Nada. ¡Ah! Estaba aquí el puente, No me aparece el pickle y voy a 800, a Mach 0.8. Repite pasada. Para listos. No me aparece el pickle, tío. Tienes que cambiar el sector de armamento. ¿Te pone ORD? Sí, lo tengo en Ordinance. ¿Te aparece tachado? No, disponible. Vale, mira a ver si te sale el pique, nivela y entramos otra vez. 2-2 tiene autorización para pasada sobre objetivo. Voy a 0-8 y todavía nada. A ver ahora, ¿te cambia modo? No, nada. Ponme el CMP. Sí, estás en pilot, modo pilot. Estás
estás en modo pues ground y todo esto, ¿no? Vete cambiando el sector de armas, a ver si, no sé. Vale, está en off, que es para las bombas. Voy a hacer otra pasada baja, 0,8. Ahí me ha aparecido. Un momentín, si no me equivoco, a ver. Estamos muy lejos, ¿eh? Sí, voy a girar a la derecha. No, es que no veo el pique, estoy en off. El sector de adentro lo tengo en off. Estoy en modo aire-tierra. Veo lo de Ordinance. Es la ciudad esa que está al fondo, entonces la referencia la tengo. A volver a hacer la pasada. Pero no me aparece el pique, el tío. Lanza las ojímetro y no marchamos. Vale. Está en off. Está Master Arms on. Hot Trigger. Modo AG. Mira, vale. Es que el puente está aquí a la derecha. Sí, pero está no marcha. O le damos o no marchamos. Vale, vamos a hacer una pasada y a ojímetro. Voy a intentar entrar uno un poco de cuatro, desde arriba, si de quieres. Cuatro. Están fuera ellos ya, ¿eh? Da igual, ya verás cómo lo hacemos. Quiero probar una cosa. ¿Ya ha salido? ¿Qué? Oh, perdón. Me he confundido el botón. ¿Clase de duelo? ¿Cuál es esta solución? Aquí Trueno 4 sin contacto con ningún elemento más. Elemento terminando el último ataque. ¿Cómo está el aire? Complicado. Recibido. ¿Es que puedes ponerme Mac otra vez el modo CMP? A ver si así me lo coge. Está puesto en CMPTR en modo piloto, como estaba entrenado, tío. ¿Qué otros modos hay? Target, IP, man. Y en manual a lo mejor. Pasando a manual, ya está en manual. Es que ahora no voy a ver nada, pero bueno, al menos soltaremos. Trueno 2 en ándele. Te iba a decir que no me salen los waypoints de navegación. No sé qué has tocado, pero me salen los waypoints de navegación. Nada, no he tocado nada de navegación. 4, interrogo, ¿me recibe? Adelante, 1. Adelante, 1 de 4. Flash de trueno. Adelante, Bruno. Necesito que comunique por general, ya que por la montaña no me copian, al elemento número 4 de trueno, RTB, y que confirme. Andrés, dime qué te queda. Nada, volvemos. Elemento 4 de trueno, ¿me recibe? Adelante, trueno, de 4. RTB, de la... es una orden de subir de vuelo. Recibido, confirmo, RTB, RTB. Bueno, el elemento 4 me confirma RTB. Recibido, gracias, trueno. Flash. Trueno 2 en vecinos. Recibe, vecino. Desen bulla. Pasa modo navegación porque no entiendo por qué. No aparecen los waypoints ya, ¿eh? Algo has tocado, tío. Nada, sí, solo he tocado el modo AG, no he tocado nada de los waypoints. Dame un segundo que nivelo. Cruise, ahí está. Apago Master Arms. Estamos yendo hacia Echo, ¿no? Si no me equivoco. En efecto. Tienes que pirarte hacia... Hacia 219 al menos, mírate el waypoint como está puesto. Sí, estoy girando.
hacia aquí. ¿Ya tienes los waypoints puestos otra vez? Nace de Mi 25 parecen a sacar interceptores. Aún estamos por patio vecinos. Al teclado de 4. Flash, flash de trueno. Adelante. Tengo contacto por Datalink de muchos aviones auxiliares. ¿Se están haciendo cargo? Estamos en ello, pues está complicado. Son MiG 25, son MiG 25, Andrés. Vas directo a MiG 25. Coge rumbo 240. Vuelo, necesito que reporten su posición. 4 a 036 millas de terraza. Vale, vale, te estás pasando 240, 240. No sé dónde estamos, tío. No tengo navegación, macho. No sé qué ha pasado, Es que me quiero meter en el valle, tío. Por el tema de los MIG. Vale, esa es la cordillera de enfrente. Pongo ECMs. Y 31 es a nuestra derecha. Esto va a estar jodidísimo. Pasa aire, aire. Pasa aire, aire. Pon Fénix. Ahí está. No, ese es Sparrow. Necesito que selecciones Fénix. Buah, qué tecla era. Es que no la tengo asignada. Ay, qué mal. Vale, esa es la cordillera. Weapon selector press. Weapon selector press. Ahora mismo, un segundo. Ahí está. Esta es la cordillera. Sí, sí, pues gana ese espacio, pero no tenemos datalink ni nada, tío. Intenta ganar un poco de altura, a ver si puedo comunicar o puedo ver algo del datalink, tío, porque es que no tenemos nada. Estamos. Voy a girar hacia la izquierda. El waypoint, sí, exactamente, hacia la izquierda para la terraza. Tenemos combustible justo, para volver, Estoy muy reduciendo un montonazo. Yo creo que ahora iremos hacia el mar directos. Qué raro que no me aparecía el pique, si te ha borrado lo de... Y es que de navegación no he tocado nada. Sí, sí, pues es raro, se ha fastidiado algo, algún giro o algo, se ha fastidiado algo. Vamos muy ciegos, ¿vale? Remítete a al caret invertido de tu navegador, ¿vale? No tenemos la Dalí, no tenemos nada, tío. Tío, me quiero meter ya en el puñetero cañón a ver si los perdemos. Vale, la luna la tenemos a la derecha. El sol le ha salido, o sea, el este lo tenemos a la izquierda. El Takan, llega señal de Takan 210. Si te elevas, podemos aproximarlo un poquito más para la vuelta, Vale, ¿tienes el Takan puesto en 210? El Takan está configurado en frecuencia de madre y me indica 210 la última lectura. Bueno, vale, pues va a subir un momento, ¿vale? Está la cosa complicada. Adelante, verla. Adelante. Uno de cuatro. No tenemos comunicación. ¿Alguien me recibe en la malla? Fox 2, cabrones. Nosotros nos vamos, ¿eh? No tenemos datalink ni nada, Creo que estamos yendo rumbo al mar perfectamente, además. Vale, varía. Esta es la cordillera. Varía 210 cuando puedas. Quito contramedidas electrónicas para que no se quemen. 210. Qué putada lo del datalink, tío. Se ha fastidiado, macho. Contacto de desaparecido de datalink. Tenemos otro acercándose por 070. Ángeles 20. 1 de 4. Adelante. Aquí 4 informando, 8 millas fuera de terraza, volviendo a RTV. Conforme,
2 de 1, ¿me recibe? Adelante. Vale, posición. Actualmente estamos a punto de llegar a pies mojados. Vale, ya tenemos data link. ¿Hay algún botón que toca ahí, tío? Perdona, antes. 3 puede romper y salir. No pasa nada. Repita uno. ¿Tiene posibilidad de RTB, rompa el dogfight y salir? Ya veo todo por data link. Afirmativo, estamos lanzando un contacto, ¿no? Es que eso ha podido afectarnos, vale, a lo del pick and release o algo. No, es señal de data link y de información de mapa, no creo, ¿eh? Ahora lo probamos si quieres cuando salgas en zona segura. Es que no entiendo por qué no me aparecía si lo tenía puesto en AG, estaba puesto... Aún tenemos disponible 2 Fox 3 por si necesita ayuda. Vale, ¿cómo te ves? Posibilidad de cubrir la salida... Cúbrale salida 3. Recibido 3, necesito información sobre su altitud y rumbo actual. Prepárate para volver, ¿eh? Rumbo 150, altitud 15.000 pies. ¿150? Sí, pero no hago la lectura. A ver, 15.000 pies. A ver, 15.000, 150. Joder, puta nube, subo por encima, ¿eh? De 1, 3, elemento 3 se encuentra aproximadamente en... Mira por ese contacto de bloque 4, bloque 4, mira hacia él. Aproximadamente 10 millas fuera. Mira hacia él, le lanzamos y nos piramos. Está a 36 millas, hay que darse prisa. Es que no veo. Hay tantísimos vira, que no vira veo. Izquierda, vira izquierda, vira izquierda, vira izquierda. Continúa viraje, intenta darle Gs suficientes. Sigue, continúa, continúa. Tiene posibilidad de... Lo veo, lo veo, lo veo, lo veo, lo veo. Mantén, mantén. Coge, gana velocidad y lanzamos, gana velocidad. Actualmente nos encontramos a 60 millas de terraza y con... Lanza tú, libras de combustible. Reciben, continúan con el RTB. Fox 3, Fox 3, Fox 3. Fox 3, Fox 3. ¿Lanzas? Ahí está vale, el camino. Vale, la vuelta y vámonos, vámonos. Me abro. Recibido, recibido de 4, volviendo. No pierdas la antena, no pierdas la antena. Déjale que traque un poquito la antena. No pierdas, sigue girando a derecha, sigue girando a derecha. Nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos. Flash de trueno, vuelo trueno en RTB. Repito, estamos en RTB. Yetis son de armamento, inerte, ¿vale? Prepara nivelado y me avisas. Vale, perfecto. Suelta todo. Nos encargamos de lo más. Todo fuera, todo fuera, todo fuera. Vale, visto, me meto en los cañones. ¿Qué ha pasado? Nos han dado, nos han dado, nos han dado. ¡Ah, qué lástima! ¿Qué cojones ha sido, Andrés? Estoy muy desmuteado ya, ¿eh? Aquí. Estamos solos. Vale, ha sido un R33 que nos ha dado. ¿Tan pegado estaba, tío? Y por eso he metido poscombustión y he intentado bajar al cañón, a ver si no nos pegaba un cacharrazo de cerca. Ha sido un R33. Hostia. Y me gustaría verlo en el tag view, tío. Hostia, Edgar, está ahí en problemas, Edgar, ¿lo ves? ¿Estás conmigo? A ver, ¿te estás compartiendo? Sí, sí, sí. Cógete observador avanzado, si quieres. Te veo transmisión, te veo transmisión. Vale, este tiene unos problemas aquí que te cagas, vale. Tenían que haber salido ya. ¿Están retirados esos o no sé si están atacando a este grupo de aquí? Wow. Pero, me voy a poner en Pegaso Sunrise. Hostia, chaval. Y este de aquí, acaban de batir uno que tenían entre medias. Qué bien lo están haciendo los F-18, tío. Lo han hecho auténtico lujo. Sin embargo, Bali se está metiendo en más problemas de los que le toca. Nosotros donde nos han tirado por encima de su Humvee, ¿verdad? Sí, ha sido culpa mía, ¿eh? Por estar orientado más hacia ese blanco. Pero bueno. Escúchame, había que probarlo, ¿sabes? Ya está. Muy bien volado, Andrés, ¿eh? Ah, me sabe mal, tío, lo del Tickle. Porque tenía el objetivo ahí puesto y me daba rabia, tío. Después de haber visto el puente, no haber podido soltar nada. Pero bueno, me alegro que hayas disfrutado y hayas estado cómodo sí, detrás. Sí, 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 Andrés. Lo único, el bombardeo ese me da rabia, tío, que no... Seguramente ha sido culpa mía, pero no entiendo. ¡Hostia, mira Bali, mira Bali! Pero está hostias, loco. ¡Hostias! Pero se va, ahí va, ahí va, ahí va. ¡Hola, hola! ¡Uno! Se pilla el otro con los AIM-9. Ah, no le quedan armamento. Si está vacío de misiles. Ahí se está yendo la pinza.
¿Y con los tanques de combustible puestos todavía? ¿Va a ir a cañón o qué? Hostia, pues de la izquierda se le abre, ¿eh? Están en defensivas, ¿eh? Y se le acaba de apagar un motor. Hostia, ¿se le acaba de apagar un motor en serio? Y los otros dos motores se han quedado sin gasolina, yo creo que se ha suicidado. ¡Oh, qué bueno, Vali, por favor! La ha chuscado de lo lindo. Vale, se ha quedado sin gasolina. ¿Ah, no? Hostia, no, se ha acabado, qué flipa. Mira el MiG-31. Dios, se acaba de meter una camisa. Hostias. Hostia, este va fresco, ¿eh? Sí, pero mira, Vali, le va a partir la... Hostia. ¿Se le va a poner detrás o qué? No creo. Vale, los 314 veo que ya se han ido. Luego los 3 F-18 de arriba también están libres. Queda Vali, que si se abate a este... Uf, me parece que está orientándose el MiG-31 ahí, ¿eh? Sí, como se le ponga detrás lo tiene muy jodido. ¿No lo ha visto? ¿No lo ha visto? Sí, ahora, ahí está. Ahora. Ahí está. Creo que el que no lo ha visto es Vali. Puto MiG-31, ¿qué coño hace? Sí, está orientándose, se está orientando. Qué mala pinta, ¿eh? Que eso huele a un R-33. Sí, pero está perdiendo mucha velocidad, ¿eh? Va todavía 300. Le va a meter un R-33, nada más nivele. No sé, yo creo que Vali tiene más potencia. La IA estará esperando el Fox 1. Y en frío le pilla ese Fox 1, ¿eh? Hostia, la ha visto, se ha visto. Le ha hecho Spike seguro. O la han avisado por Datalink. Yo creo que igual el 31 la ha bloqueado con el radar y se ha pispado ahí, Vali. ¿O no? Ah, no somos los únicos que no vamos a volver. Mira, ahí llega Kenya. Para echarle una mano. Qué rabia, tío. Ya, tío. Todo el nivel tan vivo, a ver qué ha pasado, ¿eh? Bueno, Vali. Mira, Vali. Es mi héroe, ¿eh? A ver si tiene Fox 1. ¿Este de aquí? No, Fox 3. No. Hostia, chaval, van limpios, ¿eh? Los 18. A ver, si no ha sido muy de 18. Has puesto enjambre de cojones. Estos no han disparado en nuestra pasada, tío. Qué putada. Hombre, íbamos a más 0,8, ¿sabes? Como para darle algo. A ver, cómo han caído las bombas. Buah, chaval, qué desastre. Tío, yo cuando lo he visto me daba una rabia. Estaba esperando al pique, tío. Yo soltamos y nos vamos. Tío, no veo ni atisbo de bombas, tío. Ni atisbo de bomba, ¿eh? No han caído ni una cerca. Hostia, chaval, y el tren está... Buah, se va a complicar la campaña. A ver qué tal va Vali, que lo hemos dejado de lado. Se la ha fallado. Qué grande. Tofa, la IA estaba un poco perezosa, ¿verdad? Sí, excepto con nosotros, que nos ha encajado un R-33. Voy a ponerme Sunrise, un momentillo, de Pegaso. Pegaso Sunrise. Flash de Pegaso. Flash de Pegaso. Sí, adelante. RTB, abandonen el área de operaciones. Vuelo Trueno, 3 integrantes en zona protegida por madre. Abandonen zona de operaciones. Hostia, que han salido los Mi-25 y todo a buscarnos, tú, ¿eh? Sí, yo estaba viendo en el WR, había como 325 y 2 o 331. Nosotros creo que estábamos muy rodeados, ¿eh? Mira esto, qué bonito. Como lo tengo programado. Para que la IA reposte y se aguante todo lo que pueda en el aire, tío. Seguro que se no quedan ni misiles ya para lanzar de los gordos. Ah, pues sí, ahí van. ¿Has visto cómo mola el escribe, eh? Qué chulo, tío, queda. Sí, porque el DCS por defecto es un mierda si no te deja hacerlo. Los Mi-25 han salido de Nalchik, ¿eh? Sí o sí. Pues esos los hemos tenido que pillar de pasada, porque me desvío hacia Nalchik sin querer. Yo tengo que saber dónde hemos caído, tío. Perdona la cagada mía de ubicación, tío. Mira, uah. Yo creo que nos hemos caído en Sujumi. Yo creo que estamos... ¿A lo de dónde han caído los MiG-31? Por ahí. A ver cómo van la gente de armamento. Vale. Bien. J va al ultra... Ah, no. Hostia. Yo creo que han hecho Jettison de las bombas, ¿no?
Bueno, estos vuelven. Estos cobrarán todo el sueldo este mes, ¿eh? Bueno, no, los tanques de combustible, no sé yo, ¿eh? Pero que son los que más van a cobrar, seguro. Han llegado, han visto el percal, no han visto el puente. Adelante, Flash. Nos volvemos. No, un momento, ya me están comunicando. Informo que todos los componentes del vuelo están bajos de combustible, así que no vamos a ir en formación hacia el portaaviones. Cada uno va a ir por la ruta más directa que pueda, así que no llegaremos todos juntos. Recibido conforme de Pegaso, informen cuando estén 50 millas fuera de madre. Recibido, Flash. Bueno, ahora faltan los aterrizajes. Oye, la hora de la misión bastante bien, ¿eh? Timing. Y yo lo que pasa es que estoy cabreado, tío, por lo de... Primero, porque bueno, que nos hayan derribado me da un poco más igual porque me lo he pasado bien. Pero me da mucha rabia lo de no haber podido soltar las bombas, tío, después de haberlo practicado. Ah, tío. Pero bueno, no sé. Yo me he divertido, ¿eh? Soy que conocía la misión. No sé tú qué sensación sacas. Me lo he pasado muy bien. Me siento también un poco culpable, como que me han tenido poca distancia. Con los 14 me he perdido un momento. Con carrera a la vista cambiamos. Es que no sé si es el monitor que tengo, pero te juro que se veía súper poco el suelo, ¿eh? O sea, el contraste que tenía entre el suelo, las montañas y demás. Hacemos el mismo cambio. Era nulo. Luego te lo enseñaré en vídeo para que lo veas. Da un momentito, me tengo que cambiar la frecuencia, Andrés. Un momentillo. Perfecto. 2:40. Vale, ya estoy. Aquí madre para toda estoy la mañana. Estoy viendo el despegue que hemos hecho, tío. Adelante. Solicito información cuando estén a 50 millas fuera o dentro del arco de madre de recuento de combustible por elementos. Madre, aquí 4 de flash a 50 millas de madre, 2.300 libras. Confirme 3.3 de combustible. 2.3. Además, he visto que ha sido una cagada a mí en el despegue, que estábamos con buena altura y has relajado la palanca. ¿Te robo? Flash 4. Recibido Pegaso, flash 4, 2.3. Solicito estado de combustible para los elementos de trueno. Da un momentillo, ¿vale, Andrés? Que estoy en 2.40. ¿Este ya ha repostado el cabrón o qué? ¿Sigue chupando de la teta? Mira, ¿no? Está ahí diciendo, bueno, ya se han ido los malos. Puedo estar aquí lo que quiera. Trono 3, 1.8. Recibe Pegaso, trono 3, 1.8. Solicita información de combustible para trueno 1 y trueno 2. Trueno 1, trueno 2 de Pegaso. Dale, no consigo contactar con ellos. Adelante, Pegaso. Esté en frecuencia de más de 2.40 solicitando estado de combustible de sus elementos. Sí, Pegaso de freno. No tengo contacto de radio con 3 y con 4. ¿Pueden confirmar? ¿Puede usted hacer contacto con ellos y que le notifiquen? Sí, el reporte de combustible de trueno 3 lo tengo presente. 4 no parece que existe más. Madre de Flash 1, informo al estado de trueno 1, mantenga. De combustible. 4.2 a 46 millas. Recibido flash 1, 4.2 combustible. Vale, ya estoy, Andrés. Pegaso de trueno. Adelante, trueno. Adelante, trueno. Si le informo, no tengo radio, contacto de radio con 3. El combustible mínimo es vuelo 2 con 2.700 libras. Vuelo 1, 3, señal Charlie, a 3.000. Para todos los vuelos de Pegaso, necesito que estén en frecuencia de madre 2.40 cuando estén 50 millas fuera o dentro. Puedo ver el vídeo, tío, ha sido una mala suerte. Para madre, interrogo el... Podemos cambiar de frecuencia de madre. En el impacto.
A ver, ¿cómo aterrizan estos en el barco? Necesito que se identifiquen como número de vuelo antes de comunicar con madre. Flash 1 para madre, interrogo altitud en el estado de espera. En estos momentos el patrón de aterrizaje le obliga a estar en stack 2000 Ángeles 2. Madre de Trueno. Adelante, Trueno 1. Trueno 1, nos encontramos en stack a 2000 pies a la espera de rellón con el resto de vuelo. Recibido. Flash 1 de madre. Establezcan patrón de espera Ángeles 2 para todo su vuelo. Madre de Flash 3. Adelante, Flash 3. A 42 millas de madre, combustible 1.6. Recibido 1.6. Información para toda la malla de madre. Trueno 3 autorizado. Señales Charlie para aterrizaje prioritario. Copiado, Trueno 3. Madre de Trueno. Adelante, Trueno. Identifíquese como un elemento del vuelo, Trueno 1. Sí, interrogo intenciones para Trueno 1 y Trueno 2. Trueno 2, señales Charlie, aterrizaje después de Trueno 3. Recibido. Madre de Flash 2. Adelante, Flash 2 de madre. Simula mía de madre, combustible 2.7. Recibido combustible 2.7, establezca patrón de vuelo en órbita en Ángeles 3. Recibido. Madre de Trueno, entiendo, mantenemos stack. Afirmo, actualmente solo tienen señal Charlie, Trueno 3 y después Mac. Trueno 3 es el único que tiene señal Charlie. Hemos perdido a J. Trueno 2 también tenía señal Charlie tras Trueno 3, ¿verdad? Está silencio, Max, no te escucho nada hablar. Recibido. Trueno 3, primero en entrar a la madre y Trueno 2 a continuación. Conforme, Trueno 1 mantiene en espera. Madre, aquí Flash 4 sobre madre. Interrogo instrucciones. Flash 4 de madre, reporte estado de combustible. Vale, Flash 4, combustible 2002. Recibido, establezca patrón de espera en Ángeles 2. Dime, Andrés. Ha reventado J, tío. No jodas, J es Trueno 3. Se ha dado un ostión al aterrizar. Ha sacado el tren y luego como que lo ha vuelto a guardar. No sé qué le ha pasado. Trueno 1. Ahora va a aterrizar otro 14. Adelante para Trueno 1. Señales Charlie para su vuelo entero. Copia del señor Charlie. ¿Qué se ha dado una ostión en la cubierta o dónde? Sí. No jodas. ¿Te quieres subir tú a la cubierta? ¿Al LSO? ¿Cómo se hace eso? Control izquierdo F9, puede ser. A ver. Control izquierdo F9. No. Flash 1 para madre. Alt izquierdo F9. Vale, ya estoy. Repita comunicación en canal de madre. Flash 1 para madre, interrogo BRC del portaaviones. BRC de madre, 304. Les han puesto un 6,4 y 1,9. Madre mía, vaya patrón que están haciendo. Estamos viendo loco, tío. Es un poco raro. Muy raro, tío. Pero rarísimo. En vez de hacer el patrón de espera en círculos de 10 sobre el portaaviones, están haciendo, no sé. Es que con el F-14, como no lo han hecho nunca, están más acostumbrados al F-18, pues no sé.
Edgar es Flash 4. Flash 3 de madre. Adelante, madre. Requiero el estado de combustible de Flash 3. Flash 3, combustible 1.3, volando a Ángeles 30. Recibido. Mac. Permanezca en la en el stack, Ángeles 3, notifique cuando el estado de combustible sea 1.0. Dime. ¿Te puedo pasar instrucciones del F-14 para que le vayas diciendo conforme se alinea y aterriza? Uh-huh. Vale. Es el vuelo Dogo, ¿no? Sí. Que no creo que vaya a aterrizar, no me aparece ni el SL, ni el LSO. Tiene que ir a la derecha, va muy rápido, muy alto. Sí, nada, se está abortando, yo creo. Está haciendo el Kiss One todavía. ¿Quién se ha cruzado? Ángeles 2, ¿por qué está Ángeles 2? Spilu. Joder, madre mía, qué cacao de tráfico hay aquí. Pero un cacao. Pero no, no break. ¿Ves? Dogo lo está haciendo bien ahora. Me falta Alex, que no está en patrón. De X1, está por detrás. Ah, vale, ya tiene autorización, vale. El primero que va a entrar es Trueno 2, ¿vale? Vale. Trueno 2. El siguiente es Trueno 1. A ver si lo hacen rápido. Vale, sí, lo van a hacer rápido. Perfecto. Vale, el stack más o menos está como aquella manera. Y Bali creo que era... Vale, sí, Bali llega de sobra. El siguiente es Kenya, Flash 3, que va muy justo. Y Flash... Sí, Flash 3 va muy justo. Vale. Tengo el F-14 que está terciando, está muy bajo. Está muy bajo. ¿Este quién era? Alec. Está muy bajo. Trueno 2, muy bajo. Va muy bajo. Centrado. Se ha ido a la derecha. Va muy bajo. Trueno 2, muy bajo. Va muy bajo. Izquierda. Right for lineup. Y arriba va muy bajo. Va muy bajo. Derecha ya endereza. Es que no me sé colear las palabras de eso. Es el right for lineup, pero. Vete diciendo ahí, intento. Derecha alto, que suba. Gane altura, arriba, 2, arriba, altura. arriba. Izquierda, arriba. Que deje de subir ya y en de lo aguante ahí. Alineado, Trueno 2. Arriba, se va a pegar contra el deck. Arriba. Gane altura, Trueno 2. Arriba. Ahí, que pare, ya está. Ahí está en glide slope. Alineado y en senda. Lo mantenga ahí. Que baje. Muy alto, que baje. Demasiado alto, Trueno 2. Wave off para Trueno 2. Adelante, Trueno 1. Trueno 1 entrando al circuito, tuvimos que abortar por Trueno 2. ¿Y eso que hay dos estaciones del SO? Flash de madre. Adelante, madre. Señales, Charlie. ¿Para todo el vuelo? Afirmo. Priorice los elementos con menor combustible. Señales, Charlie, para Flash. A ver ahora cómo lo hace Dogo. Alex se desvía muchísimo. Sí, no, esto parece una colmena. Bueno, está intentando por lo menos si hay interés, tío. Es que es mucho tráfico, ¿eh? Es que es mucho tráfico. Son 6 aviones. Está guapo esto. Podemos ser tú y yo, Andrés, tío.
¿Quieres meterte en un F-14 y hacemos que no ha pasado nada y aterrizamos? No, no, no. Seas cabrón. Lo dejo encendido, eh. Flash 4, no, no, está de combustible 1.5, solicitado. Vale, va muy alto, muy alto. Sí, pero muy, muy alto. Tiene que bajar, tiene que bajar. Negativo, Flash 4, señales Charlie para Flash. Altísimo. Reúnase con su líder de vuelo. Nada. Uf, uf, uf. Vaya hostia. Ha reventado el motor. Dile que tiene incendio en el motor de la izquierda. Tenemos posibilidad de entrar en caso 1 con 1000 libras de combustible. Sí, se ha incendiado el motor izquierdo. Trono 2, continúe. Está usted como prioridad para aterrizaje. Patio limpio de Trono 1. Oye, Mac, no sé por qué has puesto tantos 1031. Si con el portaaviones bastaba. ¿Cómo? Ah, vale. Madre de Trono. Adelante, Trueno 1. Necesitamos que envíen al equipo de extinción de incendios. Tenemos fuego en un motor. Recibido de equipo de cubierta. Apaguen motores y salgan de la cabina. Procedemos de Trueno 1. Madre de Flash 1, solicito... Según el LSO me queda solamente Alex en el aire. De mi vuelo porque están muy bajos de combustible, salvo yo. Recibe mensaje, mantenga. Trueno 2 de madre. Trueno 2 de madre. Adelante. Solicito nuevo estado de combustible, Trueno 2. 0.8. Se encuentran a 11 millas, seguramente tenga que tirar de procedimiento de emergencia. Así que mantengan. Flash, flash de madre. Todo su vuelo está autorizado para entrada directa al portaaviones. Hostia, es que se me han ido con 0,8 libras, tío. 0,8, 800 libras a 11 millas del carril. Van a pasar mal para aterrizar ahora. Muy mal. No, desde luego Edgar se ha ido a Cuenca, ¿eh? No, no, Alex. ¿Dónde está Alex? Mira ahí el mapa. Si es que no veo ni los portaaviones desde su vista de F2. Madre, aquí es Flash 4 en final. Solicito aterrizaje. Autorizado, Roger Ball. Pero a cuenquísima. Va a aterrizar ahora Edgar, me parece. Eso es. Te voy a grabar desde el LSO, que es la ilusión. Adelante, Flash 3. En patrón con viento en cola, solicito autorización para entrar después de Flash 4. Autorizado, llame cuando vea la bola. Recibido. No sé si se dice cuando llame la bola, pero le he dicho autorizado. Llame cuando vea la bola. Suena como muy... Llame cuando le salga de las pelotas. Va bien, va muy alto, pero va bien. ¿Tiene que bajar un poco o se va a pasar? Uf, ese flare, ahí. Buah. Voy Bob para Flash 4. Y el vuelo de Alex nunca más se supo dónde está. Bueno, que lo van a intentar. Que lo van a intentar, madre mía. Como mueran todos los F-14 por el portaaviones, va a ser un jajas, ¿eh? Trueno 1, Trueno 2, Trueno 2 de madre, aborte, aborte, tiene tráfico delante prioritario. Oye, se le va a meter Kenya y Spilu, me parece, en el tráfico.
interrogo. Solo es. Sí, sí, se van a dar entre ellos un golpe. Copiado, vamos. Tenemos 0.7 de combustible. Reduzca velocidad para ganar distancia y podremos buscar una solución. Estás uno para madre, yo puedo esperar un poco más. Estado de combustible. Negativo, negativo. Procedan con la última autorización de aterrizaje. Trueno 2 de madre, proceda a patrón de Case 1 desde su posición actual para nueva entrada. Continúe el circuito de flash. Flash 1, quizá. Madre de flash 3. Adelante, flash 3. Roger Ball. Qué buena pinta tiene este. Ya ves. Enganchado. Trueno 3 de madre, abandone cubierta. No te llame cuando no abandone. Madre de flash 3, cubierta libre. Trueno 2 está estableciendo un patrón demasiado abierto para garantizarle un aterrizaje de seguridad. Estreche el patrón y continúe la senda que está dejando Flash delante de usted. Alex, no sé por qué está otra vez tan lejos y tan... Madre, Flash, copiado, le comunico 0.4 como tengo aterrizaje. Repita la última transmisión. Creo que Alex acaba de quedar sin gasolina. Madre, Flash 4 en final, pista libre para aterrizar. Puede ser, Mac. No estamos. Autorizado, autorizado. Trueno 4 sin sistemas eléctricos. Eyecte, eyecte, con seguridad mandamos un equipo de rescate. Sí. Sí, le acabo de darles el permiso. Madre, flat 2, nuestra cola. Izquierda. Al final no ha vuelto ni un solo F-14. Sí, coño, el de Dogo. Ilufra, pero vamos, que lo han quemado. Ese vale como medio F-14. Estos dos están muy pegados para aterrizar. Continúa muy bajo. Nueva entrada. Roger Ball, flash 1. Flash 2, Roger Ball. Flash 1, llame cuando abandone cubierta. Flash 1, cubierta libre.
Splash 2, buen aterrizaje, cable 3, llame cubierta despejada. Splash 2, cubierta despejada. Flash 4, interrogo. Necesito saber qué patrón de vuelo está haciendo para volver a madre. Flash 4, entrando en final para aterrizar. Recibido de madre, último elemento de recuperación. Flash, hoy se ha sacado el pene. Oye, este va sin ruedas, díselo. Flash 4, Flash 4, tren de aterrizaje, no vemos su tren de aterrizaje, compruebe. Menos mal que me lo has dicho, tío. Porque a J me ha sabido mal no decírselo, ahora le tocaré los cojones. Hostia, a ver, me lo ha dicho, cabrón. No, se va a pasar. Wave off. Te cerrar, ¿verdad? Dile de mi parte que tiene permiso para eyectarse por malo. Edgar, fuera de rol. ¿Te importa que hagamos el debriefing para que no se nos vaya mucho la hora? ¿Te jode mucho no aterrizar? No te preocupes. Empezarlo y yo aquí solo intento aterrizar. Cortar esto. Día. No, pero pasa que vas a oír voces, no, si no te importa. Sí, no problema. Venga, empezamos de abrir. Oye, qué bonito se ve de CS, ¿eh? Vale, pues vamos a misiones. Que el me ha autorizado a empezar de brief, que si no se nos va a ir mucho la hora. ¿Venís al debrief, sí, chicos? Sí, vamos, si me he enterado algo te lo paso. ¿Venís al debrief? Vamos para allá. Vale, Edgar está topicado, le dejamos ahí muteado ahí. Sí, que... aún hay un componente volante. Sí, no, le he preguntado a Edgar y me ha dicho que no hay problema, digo, para que no os dé tiempo a hacer un debrief. Ah, vale. Moscor... porque yo me tengo que ir en breve, o sea que... Y Moscor no ha podido evitarlo, ver en el streaming y ha dicho que se apuntaba, así que perfecto. Sí, se ha apuntado porque ha visto cómo me estrella. A ver, como siempre, el debrief, todo lo que es el rol, dentro de 2 horas nos informarán, pero creo que todos los vuelos han cantado impacto negativo, ¿verdad? Sobre puente y sobre tren, ¿no? Sí. Según tengo entendido, sí. Vale, la misión está fallida desde el punto de vista de los objetivos. La valoración de daños respecto a los objetivos principales y secundarios, 0 daño. La valoración de daños respecto al material o a los recursos puestos en la misión. Voy a parar el streaming, perdón.